Bueno, ahora sí, buenas tardes, ya de manera más formal, bienvenidos a este nuevo webinar de educación, un jueves más que vamos a compartir con temas, un tema tan importante como el que traemos hoy, que es Poder de Tres. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en Guatemala. Un abrazo a todos y a todas que están acompañándonos y que tienen sus espacios, en sus agendas, espacios para nosotros. Gracias también a El Salvador, a Honduras, por supuesto a Costa Rica y los que nos pueden estar acompañando también en Honduras y o Panamá. Un abrazo a todos, nuestro gran agradecimiento poder compartir con nosotros a estos jueves de educación, jueves de temas que son importantes, con grandes expositores como el que traemos el día de hoy. Eso es una, y es algo que he venido repitiendo, eso es una nueva iniciativa que tenemos, que hemos querido continuar con nuestra costumbre de los jueves 5 de la tarde con estos temas educativos. Quisimos mantener los días jueves porque, si bien recuerdan, las clases de Empodera eran los jueves 5 de la tarde y quisimos mantener esto, pues sabemos que muchos ya lo dejaron fijo en sus agendas y pues también recibimos observaciones para que mantuviéramos los jueves a esta misma hora por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia, por cuestiones de estudio. Esta es una hora que generalmente se facilita bastante para poder acudir a estas clases que son realmente importantes, que son clases que nos ayudan a poder desarrollarnos de manera integral en nuestras organizaciones. Recuerden hacer extensiva la invitación a todos y cada uno de los integrantes de sus equipos. La educación es el pilar del éxito en Loterra. Un buen líder fomenta, inspira y motiva a sus equipos a poder educarse todos los días. Un buen líder acompaña a sus equipos, a estas clases y los toma de la mano para mostrarles el camino del éxito a través de la educación. Así que elijamos ser líderes positivos, elijamos el mejor camino y el mejor camino es educarnos y fomentarnos como mejores cada día. Así que, de verdad, compartan estos links que estamos promocionando a través del comunicado semanal, a través de nuestras redes sociales, los links, las invitaciones, háganlos virales dentro de sus organizaciones para que más y más personas se puedan unir a esta campaña educativa con el único fin de poderles ofrecer a ustedes la gran herramienta que es el conocimiento, la gran herramienta que es la comunicación para que sus frutos, para que sus resultados sean siempre cada vez mejor. Ojalá que así sea, o sea, ojalá que sí tomen la invitación y hagan viral esta necesidad o esta facilidad que estamos ofreciendo desde la parte corporativa todos los jueves a las 5 de la tarde. La semana pasada tuvimos una consulta de bienestar con una gran expositora. El día de hoy tenemos un tema que es para mí de los más interesantes, de los más provechosos y debido a que es un tema que yo lo considero tan importante para el desarrollo de nuestras estructuras y la consolidación de nuestros equipos, es que he invitado para mí a un gran estratega, a un gerente de cuenta con muchísimo conocimiento, no solo en las labores de estrategia como tal, sino también en estas herramientas que ofrecemos corporativamente para que ustedes se puedan desarrollar. Para mí es un gusto presentar a mi gran compañero y amigo, don Leonardo Rodríguez, nuestro gerente de cuentas acá en Centroamérica. Don Leo, qué bien lo veo. Buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. Usted me dijo que íbamos a tener un grupo muy prestigioso de líderes y bueno, estábamos cumpliendo. Así es, lo veo bastante elegante, Leo, el día de hoy, qué bueno. Muchísimas gracias, Jorge, por los piropos, usted también luce muy bien. Y yo estoy muy contento de estar compartiendo el día de hoy, Jorge, muchísimas gracias por la invitación, la iniciativa que han tenido de seguir manteniendo los jueves, webinar, nos va a ayudar muchísimo a poder consolidar un equipo de líderes en toda la región. Y qué mejor manera que hacerlo mediante la educación. Entonces, felicitarlo por ese trabajo que está haciendo, felicitar a todos los que se nos están incorporando a este webinar y bueno, acá estamos a la orden. He podido presenciar algunos webinars anteriores y me ha encantado cómo lo están desarrollando y espero que eso siga por siempre y formar ese hábito, ¿verdad?, que hemos hablado. Así es, Leo, así es. No, las gracias a vos, pero sobre todo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy desde muchos rincones. Imagínate que tenemos saludos desde el Golfo de Campeche, en México. ¡Wow!
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Leo, estoy muy contento y porque estoy viendo nombres que por primera vez los veo en los webinars. Esto quiere decir de que estamos haciendo un gran trabajo a nivel de estructuras y que los líderes han tomado la iniciativa de poder invitar a sus organizaciones a estas clases tan importantes como las que tenemos el día de hoy. Leo, pero sin más preámbulo, ¿qué te parece si entramos en materia y nos empezás a dar desde ya esa cátedra de conocimiento que siempre nos brindas y nos apoyas, Leo? A bueno, todos, buenas tardes, los dejo en muy buenas manos, Leo. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias por esa introducción tan buena. Realmente, como lo decía Jorge, la idea es poder aprender juntos de diferentes modelos, de diferentes formas de hacer el negocio en doTERRA. Y bueno, una de ellas es el poder de tres, pero realmente el poder de tres es algo que es muy conocido para muchos líderes y conocemos bien de qué se trata, y es formar esas mecánicas donde cada uno de nosotros pueda tener en su línea frontal tres miembros haciendo programas de LRP. Entonces, hoy he querido como hablar un poquito diferente, irnos un poquito más como a la estrategia de no tanto de colocación, sino de fidelidad para poder consolidar mecánicas de poder de tres de una manera efectiva. Entonces, como lo mencionaba Jorge, mi nombre es Leonardo Rodríguez, yo formo parte del equipo corporativo de doTERRA acá en Costa Rica y me desarrollo como gerente de cuentas para los mercados de Centroamérica. Entonces, ahí cualquier cosa que necesiten, yo estoy a la orden, me pueden contactar y estoy para servirles. Jorge mencionaba acerca del poder de tres, pero antes de iniciar hablando del poder de tres, yo quisiera que comenzáramos con algo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de poder de tres, en automático no podemos evitar pensar en una palabra que es compuesta, que es el auto en vivo. Cuando nosotros hablamos siempre de poder de tres, los miembros ya están dispuestos a hablar de auto en vivo. Y yo quisiera que hoy entendiéramos que no es el enfoque del auto en vivo, sino más bien empezar a cambiar ese vocabulario y empezar a mejorar cómo nos estamos comunicando con nuestros líderes y empezar a cambiar el auto en vivo y empezar a hablar más del LRP. Tiene que ver con un programa de recompensas por lealtad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de auto en vivo, colocamos al cliente en una posición de desventaja. Va a tener que hacer un consumo en automático. Queremos nosotros como corporación simplemente tenerlos como clientes fijos y no queremos que ese sea el sentimiento de los clientes. Entonces no queremos que el cliente sienta que el autoenvío es simplemente una compra obligatoria, sino más bien que pueda sentir que nosotros estamos ofreciendo un plan de recompensas por lealtad. Eso quiere decir que cada vez que el cliente está consumiendo por medio de una plantilla de LRP, él es quien se está viendo beneficiado con todo lo que estamos ofreciendo. Entonces yo creo que una de las claves para empezar a desarrollar mecánicas de poder de tres de una manera más efectiva es empezando con un buen nivel de vocabulario. A partir de ahora, trabajemos en hablar del LRP y cuando alguien diga, ¿y qué se trata eso? No digamos, es auto en vivo, porque ahí ya nos ponemos al cliente en desventaja. Si no empecemos, es un programa de recompensas por lealtad en donde doTERRA nos va a compensar la frecuencia en que estamos haciendo los consumos y de manera que podemos recibir productos gratis, podemos acumular puntos, canjearlos por producto y de alguna manera podemos empezar a ser usuarios de los productos y posterior a eso podemos ser compartidores y en un futuro podemos ser desarrolladores. Entonces, cuando hablemos del poder de tres en nuestra organización, con las personas que están construyendo, hablemos de LRP. Cuando estemos ante un potencial cliente, una persona que estamos enrolando, hablemos del LRP, hablemos de un programa de fidelidad, hablemos de un programa de recompensas. No mencionemos la palabra autoenvío. Y eso quería mencionárselos. Cuando cambiamos de esta manera de enfoque, cuando iniciamos con esto, automáticamente las cosas cambian y de ahí en adelante la relación va a ser muy diferente, la relación que tenga el cliente con ustedes y el cliente con doTERRA. Ahora, cuando hablamos del autoenvío, cuando hablamos del LRP, la palabra que estamos mencionando, tenemos que tener en cuenta que ese tiene un objetivo y es crear lealtad y fidelidad en los consumidores. ¿Con base a qué? Para poder nosotros compensar esto que ellos están demostrando. Ellos demuestran fidelidad
ellos demuestran lealtad y Doterra los va a compensar por esa lealtad y esa fidelidad. Entonces, ¿cuál es la manera más rápida que las personas pueden recibir de Doterra una recompensa? Consumiendo antes de los 15 de cada mes. Si nosotros tenemos una plantilla que se procesa antes del 15 de cada mes con un monto superior a los 125 puntos, en automático vamos a estar recibiendo un producto. Todos los productos que estamos recibiendo cambian mes a mes. No es que se van a repetir. El de enero es muy diferente al de febrero, el de febrero es muy diferente al de marzo. Siempre van a variar. Y el terreno lo va a obsequiar. Nosotros procesamos nuestras órdenes de LRP antes del 15 de cada mes con un monto superior a los 125 puntos. Esa es la primera manera. Entonces, esa es la primera estrategia que tenemos que compartir con las personas que estamos enrolando. Hey, si usted coloca una plantilla de LRP, que es nuestro programa de lealtad, y esa plantilla es de más de 125 puntos, en automático mes con mes usted va a ganar un producto diferente todos los meses. Y en algunas ocasiones el producto ni está disponible a la venta. Es decir, en algunas ocasiones Doterra pone como producto del mes un producto que no se puede comprar, que solo se puede obtener mediante ese mes por medio del programa de recompensas por lealtad. Entonces, ese es nuestro objetivo, generar lealtad y fidelidad en cada uno de estos nuevos consumidores. Ahora, tenemos algunos beneficios que nos va a proporcionar este plan. Por ejemplo, si hablamos de un nivel óptimo, recomendamos que sea más de 100 puntos en esas órdenes de LRP, porque así vamos a empezar a promover mecánicas de poder de tres, que es el plan de negocio que va a soportar esa estrategia comercial. Pero también me va a generar puntos por el consumo de los productos. Es una plantilla que nosotros mes a mes podemos estar modificando y podemos modificar las veces que queramos y podemos congelarla y podemos otra vez volverla a activar y podemos hacer los cambios que queramos en esa plantilla. Y si un día determino que ocupo cambiar un producto, simplemente lo cambio, selecciono la fecha en que quiero, se me procese esa orden. Entonces es una plantilla que es muy fácil de manejar, la podemos cambiar cuando queramos. Puede ser incluso, el consumo puede ser fraccionado, es decir, yo puedo tener consumos en LRP de dos órdenes, una de 50 y otra de 50, y al final voy a tener 100 en el programa de recompensas por lealtad. Y es importante que esos puntos que vamos a estar ganando, que te voy a mencionar cuánto es la cantidad, también van a tener ciertos vencimientos, pero el vencimiento es hasta de un año. Es decir, los puntos que hoy estoy consumiendo, voy a tener hasta un año para poderlos gastar. Entonces puedo ir acumulando puntos, y cuando yo decido que tengo una cantidad relevante de puntos y deseo canjearlos por los productos, simplemente lo hago, y no es que se van a vencer de un mes para otro, los van a dar pocos meses, no, Doterra nos da hasta un año para poder canjear esos productos, y podemos nosotros modificar, cambiar, hacer todo lo que quisiéramos con esa plantilla, pero siempre es importante este consejo, no saltarnos de un mes a otro, sino mantener siempre esa plantilla de LRP por al menos 5 puntos. Dicho esto, quisiera mencionarles brevemente lo que sucede mes a mes que nosotros tenemos esa plantilla del LRP. Por ejemplo, del mes 1 al mes 3 que yo estoy consumiendo, Doterra me va a devolver un 10% de lo que yo estoy consumiendo durante esos primeros meses. Pero si yo me mantengo activo y ya voy por el cuarto mes, Doterra me va a devolver el 15%. Hasta los 6 meses, el 15% de todas mis compras. Cuando ya yo supero y ya voy por el mes 7, el mes 8, el mes 9, Doterra me va a devolver un 20%. Y si paso ya entre los meses 10 y 12 de mantenerme activo con esa plantilla procesándose todos los meses, Doterra me va a dar hasta un 25% de lo que yo estoy consumiendo. Y ya cuando superamos el año de ser clientes fieles, de mantener esa plantilla LRP, Doterra me va a compensar con un 30% de lo que estoy consumiendo. Entonces, imagínense que si nosotros tenemos una plantilla activa de 100 puntos durante todo un año, los primeros 3 meses voy a ganar un 10% de esos 100 puntos. Los meses del 4 al 6 voy a estar ganándome un 15. Pero ya cuando estoy superando el año de mantener activa esa plantilla, me van a estar devolviendo un
30% en puntos para yo canjear por los productos. Realmente es un plan de lealtad muy agresivo que nosotros como distribuidores tenemos que sacarle provecho, porque ninguna compañía está ofreciendo hasta un 30% de devolución para que las personas puedan canjear. Entonces, esto es maravilloso y eso es lo que tenemos que mencionarle a nuestros clientes, a nuestros nuevos enrolados, que es un plan que los va a recompensar mes a mes por hacer nuestras compras en una plantilla de LRP. Entonces, imagínense ustedes la oportunidad que tiene para que las personas conozcan más producto, ganen puntos y se vayan involucrando y pasen de ser usuarios a ser compartidores. Porque cuando yo, como usuario, empiezo a utilizar los productos, me empiezan a llegar productos gratis, empiezo a canjear mis puntos o tengo más productos, empiezo a compartirlos con mi familia, con mis amigos, empiezo a darle a la gente cercana para que pueda probar los productos y en automático estoy convirtiéndome en un compartidor. Y eso es lo que necesitamos, que muchas personas compartan los beneficios de los productos, compartan los beneficios de estos planes y así poder expandir nuestras redes de negocio. Pero siempre tomando en claro que esto no se trata solo de autoenvío, sino de un programa que me va a compensar. Así que a partir de ahora en adelante abordemos a todos nuestros clientes de esta manera. Tengamos un buen vocabulario con ellos y digámosles, esto es una plantilla que te va a premiar cada vez que consumas por medio de productos gratis todos los meses o por medio de puntos que vas a estar recibiendo de acuerdo a tu frecuencia. ¿Qué pasa si un mes rompo? Por ejemplo, yo llego por mi mes décimo de mantener mi consumo en LRP y rompí, ese mes no lo hice. Automáticamente me voy a retroceder y tengo que empezar desde el mes 1. Es decir, ya estaba ganando un 25% de esas compras y me van a devolver al 10%. Entonces, por eso es que es importante mantener, cuidar esa prolongación y mantenernos, ojalá, con más de un año siempre para estarnos ganando siempre ese 30% que nos va a premiar doTERRA. Cuando nosotros hablamos de esto y hacemos una comparación, por ejemplo, bien sencilla. Supongamos que nos sentamos con uno de nuestros distribuidores y le hacemos la tabla y les decimos, vamos a explicarle de qué se trata el programa de autoenvío de LRP que nos va a premiar. ¿De qué se trata? Bueno, en el mes 1 se compra 125 puntos, se va a ganar el producto del mes y va a acumular 12.5 puntos en ese mes. El siguiente mes vuelve a comprar exactamente lo mismo, acumula otros 12.5. Quiere decir que ya llevamos 25 puntos. Ya para el tercer mes solo compramos 5. Y para el cuarto mes compramos 100 y ahí vamos acumulando. Y ya cuando las personas tienen 6 meses, por ejemplo, de estar consumiendo esa cantidad de puntos, ya las personas prácticamente están duplicando. Es decir, compran 125 puntos, casi que tienen otros 100 puntos para canjear. Entonces, se hace un montón de producto, ahí donde aprovechan los kits, ahí donde aprovechan los productos que pueden ser más costosos incluso y que algunas personas no los consumen, y ahí es donde estamos viendo la oportunidad para tener muchos usuarios. Así que expliquemos bien esta dinámica de cómo las personas pueden obtener producto y de esa manera vamos a iniciar a compartir con todos los allegados que tenemos de doTERRA. Ahora, esto nos lleva, este plan nos lleva a una estrategia comercial para generar ingresos ya económicos. El LRP nos genera ingresos, pero no son ingresos monetarios, es decir, no es dinero en específico. Pero ya cuando podemos utilizar el LRP como un mecanismo de negocio, vamos a hablar de la estrategia de poder de tres. Y aquí es donde empezamos a que todas esas personas que ingresaron a doTERRA, que utilizaron su plantilla, que empezaron a ganar puntos, empiezan a ver doTERRA como una opción de negocio y como un ingreso adicional secundario que posteriormente se puede convertir en un ingreso primario. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del poder de tres, sabemos que tiene básicamente 3 o 4 objetivos muy claros. Uno, lo que nos va a ayudar el poder de tres es a tener una estructuración efectiva. Una de las principales situaciones que no permite que las organizaciones crezcan es no mantener una buena estructuración. ¿Por qué? Porque algunos
no sabían de estrategias de colocación y empezaron a enrolar a muchas personas, los colocaron en sus líneas frontales y empezaron a hacer una colocación, digamos que un poco desordenada. ¿A qué nos lleva el poder de tres? A que comprendamos la base del negocio de doTERRA. El negocio de doTERRA tiene que ver con piernas, con familias, con piernas calificantes, con generar rangos. Cuando nosotros comprendemos el negocio de uninivel y que me van a premiar por alcanzar rangos es exactamente idéntico que la estructuración de poder de tres, es muchísimo más sencillo porque estamos haciendo una adecuada estructuración para poder de tres, pero en automático estoy haciendo una adecuada estructuración para el rango. Entonces estoy trabajando con dos enfoques. Uno, obtener rango y poder ganar los beneficios propios de cada rango, pero también tener una adecuada estructuración de poder de tres y tener ingresos muchísimo más rápidos por medio de esta mecánica. Entonces, el objetivo del poder de tres es poder enseñar a los distribuidores de una manera sencilla cómo estructurar. ¿Y cómo estructuramos? Sencillo. Yo tengo mi organización, yo estoy arriba y yo tengo mi línea frontal, tres miembros. Y yo voy a promover que esos tres miembros tengan un consumo de más de 100 puntos en su LRP y que entre esos tres y yo o más personas que estén en mi línea frontal hagamos un volumen de 600, ya yo me gano, ya yo cumplo con mi mecánica de poder de tres. Pero ya hice una estructuración inteligente. Luego logramos que cada uno de ellos tres tenga otros tres, entonces cada uno de ellos va a ganar y yo ya estoy promoviendo tres organizaciones, estoy promoviendo una estructura sana que en un futuro, cada uno de ellos esperemos que logre algún rango y ya yo voy a estar ganando rango. Pero siempre hablamos de que el poder de tres nos va a llevar en inicios de doTERRA, nos va a llevar a tener una estructuración efectiva. Y eso es maravilloso porque nos enseña cómo empezar con estructuras pequeñas de consumidores de 100, 100, 100 y cómo empezar a que cada uno de ellos tenga otros tres de 100, 100, 100. Y cuando nos damos cuenta, tenemos rangos ejecutivos que me están convirtiendo a mí en Premier, o tengo rangos Elite que me están convirtiendo a mí en Plata, o tengo algunos rangos también Premier abajo que me están convirtiendo a mí en Oro, y eso es lo que necesitamos, hacer una estructuración efectiva, y qué mejor manera que iniciar con el poder de tres. Número dos, y es uno de los objetivos más importantes que tiene el poder de tres, es crear liderazgo. Cuando hablamos de crear liderazgo, hablamos de personas que están enseñando a otros a hacer lo mismo. Un líder es quien enseña al otro, un líder es quien supervisa, un líder es quien va a ayudar a monitorear que las cosas vayan bien con su organización. Cuando hablamos de que yo vigilo que mis tres y mi línea frontal tengan su programa de LRP en más de 100 y estén cumpliendo con esto, y la plantilla se esté procesando y la orden se esté procesando y ellos estén ganando su producto del mes, yo estoy enseñando a mi gente a que ellos hagan lo mismo más abajo y a que ellos también puedan tener un seguimiento oportuno con su organización. Cuando yo me dedico a mis tres personas que tengo en mi poder de tres, cuando yo le doy toda la supervisión y todo el apoyo, les estoy enseñando a que ellos hagan exactamente lo mismo. Pero yo me dedico solo con ¿cuántos? Con tres. Y esos tres se van a dedicar a darle soporte a ¿cuántos? A otros tres. Y ahí vamos creciendo y la transmisión de liderazgo se va a ir dando de una forma organizada. Pero yo no puedo darle supervisión, seguimiento a muchas personas. Mi tiempo limitado, por ejemplo, yo no puedo estar atendiendo 10, 15, 20 personas y estar monitoreando el poder de tres de 50 personas en mi organización. No, yo tengo que enfocarme en crear un liderazgo con mi línea próxima, que son tres, y que ellos tres hagan exactamente lo mismo con otros tres, y que esos otros tres hagan lo mismo con otros tres, y en automático estamos creando una red de liderazgo de 50 personas. Estoy ganando un poder de tres de 1,500. Mi gente está ganando el de 250, más allá por ahí están ganando el de 50, pero siempre estamos creando liderazgo. Entonces, una de las mejores oportunidades para crear un liderazgo efectivo es el poder de tres. De una manera bien robusta, bien saludable, con un buen seguimiento, pero sobre todo enseñar a otros a hacer lo mismo. Duplicar. Ese es el secreto de este tipo de modelos de negocio. Número tres, que es clave, también es generar motivación. ¿Por qué? Porque si yo estoy con solo tres miembros en mi organización, o yo tengo una organización pequeña, cuatro, tres, cinco miembros, pero esos tres, cuatro miembros
tienen su plantilla de LRP, más de 100, que ganan su producto, están ganando sus puntos. Ellos ponen su plantilla, yo pongo mi plantilla, yo me gano mi bono de poder de 3, de $50. Eso me genera a mi motivación porque estoy construyendo un negocio que ya me está haciendo rentable. Me estoy ganando una mecánica de $50. Y bueno, si la matemática no me falla, $50 es casi que la mitad del LRP. Entonces quiere decir que mi orden, que inicialmente era de 100 puntos, pagué esos 100 puntos, pero Doterra me está devolviendo $50 porque me gané el bono. Y adicionalmente a eso, me dan los puntos y ojalá ya tenga un buen tiempo de estar, me estoy ganando un porcentaje alto de puntos. Eso me va a generar a mi motivación, pero también a mi gente, porque yo puedo utilizar los productos que Doterra me está devolviendo o los productos que estoy canjeando de puntos y hacer muestras y enviárselo a mi gente y que ellos puedan conocer otros productos, porque de repente su plantilla de LRP solo están consumiendo 5, 6, 7 productos, pero tenemos una cartera de 100, 150, 200 productos que ellos no van a poder consumir todos. Entonces les estoy dando muestras, estoy generando motivación, estoy generando activismo y eso puede generar también una construcción sólida de esa pequeña organización. Entonces también tenemos que verlo como una oportunidad para motivarnos y para motivar a los demás por medio de esas ganancias. Y algo que quisimos colocar ahí, que es muy importante, que tal vez se van a decir, Leo, ¿por qué estás hablando de poder de 4? Estamos hablando de poder de 3. Bastante que me cuesta administrar un poder de 3. ¿Por qué pones un poder de 4? Bueno, porque yo siempre digo a los líderes de rangos plata o superior que tienen que ir pensando una cuarta pierna calificante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ser diamantes, ocupamos tener 4 piernas calificantes y de ahí en adelante nos van a exigir más piernas. Entonces siempre es importante ir teniendo en cuenta una cuarta persona por ahí que se vaya a convertir en nuestra cuarta pierna calificante, pero que también nos ayude a obtener volumen de grupo. ¿Por qué? Porque el poder de 3 también exige un volumen de grupo mayor a 600 puntos y una cuarta persona nos puede colaborar a sostenerlo. Entonces, básicamente esos son los 4 objetivos básicos que tenemos para el poder de 3, que espero que podamos comprenderlos bien, aplicarlos bien, desarrollarlos de la mejor manera y empezar a trabajar con nuestros equipos de esta manera bien estructurado, motivándolos, creándose liderazgo y por supuesto teniendo personas que nos van a fortalecer con el poder de 4. Ahora, sabemos el poder de 3, que la forma más sencilla de explicarla es mediante esta gráfica, que ustedes pueden obtener esta información en nuestra página web, se pueden meter, pueden tomar el plan de compensación y ahí viene sencillo. Esto hablamos de que cada uno de los muñequitos tiene su plantilla de LRP en más de 100. Eso significan esos círculos o esas flechas como girando sobre el muñequito. Ahora, yo, digamos que soy el de verde, yo tengo que tener mínimo 100. Y si yo logro que 3 de mi línea frontal tengan 100, pero entre mi línea frontal y yo hacemos 600 puntos o más de volumen de grupo, yo estoy completando una mecánica de poder de 3 y yo me estoy ganando en automático $50. Ahora, si yo logro transmitir a que cada uno de mi línea frontal desarrolle exactamente lo mismo que yo estoy desarrollando y vuelva a construir y tengan 3 más, cada uno de ellos va a ganar $50, que era lo que yo me ganaba anteriormente, pero ya yo paso a ganarme $250. Y si logro que esa mecánica se duplique de una manera igual organizada, 3-3-3, yo voy a ganar 1,500, mi gente abajo va a ganar 250 y los que están abajo, mi gente va a ganar 50. Y así podemos ir creciendo todos y yo me voy a mantener con mis 1,500, mi gente se puede mantener también con 1,500 y pueden crecer las mecánicas que sea de una manera infinita. Pero hablamos de cuánto yo y 3 más en mi línea frontal. Siempre es importante tener en cuenta que esas ganancias van a ser hasta el tercer nivel. O sea, nosotros ya más para abajo no vamos a ganar de poder de 3, pero mi gente sí. Yo estoy ganando 1,500, abajo tengo gente que gana 250. En algún momento esas personas que ganan 250 pueden dar el salto a ganar 1,500. Siempre es importante tener en cuenta que esos 600 puntos
que va a corresponder al volumen de grupo puede ser de plantillas de LRP o de compras normales, por decir así, órdenes regulares. Entonces, puede ser que mis tres miembros de abajo tengan una plantilla de 100 cada uno, se procesa su orden, 100, 100, 100, y yo tengo 100, tenemos 400 en total. Y esos otros 200 puntos que me faltaría para completar, los puedo obtener mediante órdenes regulares. No necesariamente tienen que ser de las órdenes de LRP y no necesariamente tienen que ser de ellos. Puede ser de mi cuarta pierna que hablamos o en dado caso de alguna compra mayor que yo haga o de alguna persona que esté enrolando y que esté en mi línea frontal. Pero sí pueden ser órdenes de LRP o no, completar los 600. Pero siempre para calificar en poder de 3, esas órdenes sí tienen que ser en LRP. Y bueno, hablamos de que esas personas que están abajo pueden ser distribuidores independientes o pueden ser clientes mayoristas que mientras tengan su plantilla activa y se procesen las órdenes mediante esa vía, vamos a estar ganando el poder de 3. Ok, ahora, esto, como ustedes lo ven en la imagen, esto es lo que van a poder, si quisieran descargar el archivo en la oficina web de cada uno de nuestros países. Así es como se va a ver. De esta manera lo podemos explicar bien sencillo. Tenemos en cuenta de que estas mecánicas de poder de tres son bien sencillas de comprender, pero también tenemos que tener la sapiencia de poderlas colocar. Y eso es lo que hablábamos de colocación, de una buena estrategia de colocación. Ahora, cuando ya comprendemos la plataforma comercial, que es el poder de tres, y Leo, comprendemos, sí. Perdona que te interrumpa, compañero. Veo que tenemos varios amigos líderes que están levantando la mano. Yo lo que les puedo sugerir es que si tienen una consulta, nos la escriban y al final vamos a estar evacuando, si no todas, la gran mayoría, para que no estén ahí con la manita levantada. Eso, Leo, okay. Perdona. Perfecto, no, muchísimas gracias, Jorge. Sí, si alguno tuviera alguna duda, comentario, nos la pueden escribir ahí en el panel de preguntas y al final vamos a tomar algunos minutos para resolverlo. Gracias, Jorge. Entonces, cuando comprendemos la estrategia de fidelidad, que es el LRP, y comprendemos la estrategia para comercializarlo y hacerlo de negocio, que es el poder de tres, tenemos también que tener un plan de operación. ¿Cómo es esto? Tenemos que tener un manejo estructurado donde yo voy a poder darle seguimiento tanto a las personas que están consumiendo con LRP como a las personas que yo estoy desarrollando para que puedan generar mecánicas de poder de tres saludables. Y a mí me encanta hablar de esto, que es un DMO, que en inglés su traducción sería método diario de operación. Entonces, en algún momento, Jorge, tenemos que hablar de esto y tener toda una clase de esto. Yo me comprometo, si me vuelven a invitar, que no quedan muy aburridos el día de hoy. Con todo gusto hablaríamos en una clase de esto. Claro que sí, Leo. Vamos a programarla. Okay. Más bien, muchísimas gracias. Entonces, el método diario de operación tiene pautas muy claras de lo que yo debo hacer a diario y de cómo yo me debo de agendar mi trabajo a diario y cómo yo voy a poder gestionar mi tiempo para poder dar un adecuado seguimiento y para poder tener un enfoque para el negocio. Entonces, si yo decido y quiero trabajar el poder de tres y yo decido que tengo y quiero trabajarlo de una manera activa, yo debo de tener un método diario de operación que me va a llevar, número uno, a tener un enfoque. En este trimestre quiero lograr el bono de 250, o en este trimestre quiero lograr el de 50, o quiero lograr el de 1500, o quiero que dos de mi organización logren el de 250, o quiero que tantos de mi organización logren el de 50, o lo que sea. Pero nos va a permitir tener un enfoque, tenerlo claro. Y eso es medible en el tiempo. Es decir, yo tengo que programarme y decir, este trimestre
voy a enfocarme en esto. El otro trimestre voy a enfocarme en lo otro y empezar a construir, pero mediante un método diario de operación. Cuando ya yo tengo el enfoque claro, yo ya sé a cuál puerto voy a ir y ya yo sé a dónde voy a llegar y yo ya sé para dónde voy, tengo que tener un planeamiento que es el que vamos a desarrollar. Entonces yo decido, por ejemplo, que voy a tener el enfoque de construir un bono de poder de 3 de 250. Para yo lograr eso, yo necesito que mis tres frontales tengan una mecánica de 50 cada uno. Entonces quiere decir que yo primero tengo que tener mis tres. Ok, ¿tengo mis tres? Sí, check. Ahora, ¿cada uno de esos tres míos tienen sus tres? No, falta ahí. Entonces voy a hacer un planeamiento y tengo que hacer un barrido. Es decir, tengo tres organizaciones pequeñas. Yo tengo mis tres y cada uno de esos tiene, uno tiene tres, lo cumple. El otro tiene dos, no lo cumple, y el otro tuviera uno. Entonces yo voy a hacer un planeamiento, yo voy a decir, la primera lo cumple, pero la segunda le hace falta una persona en el ERP, entonces yo puedo apoyar y eventualmente hacer una colocación, hacer una clase o hacer algo para poder colocar a esa persona. Y la otra le faltan dos. Siempre tenemos que hacer un barrido, es decir, apoyar a quien está más cerca a la meta. El primero lo logra, el segundo le falta uno, el tercero le faltan dos. Entonces yo voy a apoyar siempre al que está más cerca, porque a veces queremos apoyar a los que están más lejos, porque decimos, bueno, es que a este le faltan dos, ya casi lo logra, pero a este casi no tiene ninguno, entonces pongámosle uno para que tenga uno. No, eso es un error. Mejor pongámosle uno al que le falta poco y hagamos que ese lo cumpla. Y ya cuando logramos que ese lo cumpla, vamos a ir con el siguiente, con el próximo. Eso es como una carrera. Yo ya tengo mis tres, ahora voy a hacer que cada uno de los otros tenga tres. Esa es la meta. Pero ya yo llegué a mi meta, voy a ir a recoger y apoyar al que está más cerca. Si fuera una competencia de atletismo o de carros o de lo que sea, vamos a ayudar al que está más cerca. Supongamos que ya yo llegué a la meta, pero hay uno que está a 800 metros y hay uno que está a 2 kilómetros y hay otro que está a 5 kilómetros. ¿A quién yo iré a rescatar? Al que está más próximo. Al que está a los 8 metros, a los 800 metros, lo voy a traer. Y ya cuando ya tengo esa meta segura, voy a ir a apoyar al siguiente, al que viene más cerca. Yo no me voy a ir a desgastar, a apoyar al que está más largo, sino que más bien tengo que empezar a trabajar en los que están más cerca a lograr algo. Entonces es muy importante hacer un planeamiento en base a lo que yo tengo y ver cuáles están más próximos a lograr su mecánica de poder de tres y apoyar a ellos. ¿De qué manera? Colocaciones, charlas, entrenamientos, hacer sesiones uno a uno en donde podamos ver por qué esa persona no está creciendo, por qué no lo está haciendo y hacer ese plan. Ahora, conste, estos cuatro puntos que vemos aquí, enfoque, planeamiento, métricas y resultados, nos llevaría una hora o más en poder hacerlo, pero les comento brevemente para que ustedes lo puedan como empezar a comprender un poquito y empezar a aplicar en sus organizaciones. Entonces, hacer un plan, luego métricas, medirlo. ¿Cada cuánto lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? Voy a revisar en mi oficina virtual cada semana. Cada viernes a las 8 de la mañana yo voy a revisar el poder de 3. Voy a ver cuáles personas tienen el ERP, cuánto le falta. Y de acuerdo a lo que descubre, en la tarde envío una comunicación. Envío un mensaje de texto, envío un correo electrónico, doy un seguimiento, hablo con el líder y le digo, mira, en tu organización faltan 3 para lograr. Y eso nos va a permitir ir midiéndolo semana a semana, y no el último día del mes, porque a veces el último día del mes andamos corriendo, uy, me falta tal, uy, me falta otro, uy, y que póngale, y que compre, y que haga, y que corra, y que ponga la orden, y ese seguimiento en los últimos días del mes no es lo sano. Lo sano es irlo midiendo con alguna frecuencia. Yo decido una vez a la semana, dos veces a la semana, pero que no me agarre el fin de mes con sorpresa. Y eso es lo que promovemos cuando nosotros hacemos un método diario de operación. Y por último, el resultado. Si yo tengo enfoque de que este mes quiero lograr el poder de 3 de 250 y no lo logro, el resultado quizás no fue el que yo esperaba, pero quizás fue un resultado positivo porque me acerqué más a la meta. Y a esto vamos. Si yo el mes pasado tenía en mi organización, no sé, 10 personas consumiendo en LRP, el otro mes yo necesito sostener esas 10 y crecer un poquito. Si crecí con una más,
perfecto, hubo crecimiento, hubo avance. Pero lo que no nos podemos permitir son resultados inferiores al mes anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo este mes tuve una mecánica de 50 y tuve 4 personas en LRP, no es sano que el siguiente mes ya yo no logre el bono y solo tenga 2 en el RP. Fue un resultado que más bien decrecí. Siempre es importante medir los resultados, celebrar los resultados, pero resultados que me promuevan crecimiento. Es decir, que yo haya crecido un poquito en llegar a la meta. Como yo le digo a los líderes, no importa si tardamos un año haciendo una mecánica, pero que cuando la hagamos, esté fija, no que esté tambaleándose. O sea, que cada mes haya un crecimiento y que cada mes me acerque más a la meta. En 3 meses ya logré el de 50, en otros 3 meses estoy logrando el de 250, en 6 meses más logré el de 1500, pero ya cuando lo logramos, estamos ahí. No es como cuando pasamos el año y pasamos de primero a segundo grado y llegamos a segundo grado y nos dice la niña, no, tiene que devolverse. Ahora se va para segundo, para primer grado otra vez. No, queremos, más bien, cuando estamos en segundo grado, mantenernos ahí. Es decir, cuando logramos un bono, mantenernos ahí. Que sea un resultado duradero en el tiempo. Eso es lo que vamos a promover con un método diario de operación. Y una de las herramientas que nos puede ayudar a tener este método diario de operación es tener un planificador. Así de sencillo como esto que ustedes ven en la pantalla. Lo pueden hacer en cartulina, lo pueden hacer en digital, lo pueden tener en una libreta. Ustedes pueden hacer lo que ustedes consideren. Pero sí tener un planificador que me vaya dando un norte y un orden para verlo bien. Muchos utilizan la oficina virtual y me encanta esa herramienta porque en la oficina virtual podemos ver con colores, con muñequitos, cuánto sale la plantilla y todo. Pero a algunas personas les cuesta un poquito la parte digital y les gusta hacerlo con lápiz. Y eso es una buena recomendación. Utilicen un planificador, el que sea, de la manera que ustedes consideren. Y empezar a completar. Yo lo tengo, ¿sí? ¿Cuánto hice? 100. Tal persona lo tiene, ¿cuánto hizo? Y empezar ahí y ustedes puedan visualizar cómo está su poder de 3 mes a mes. Y cuando yo comparo el de este mes y comparo este, siempre tiene que haber una mejoría. Es decir, en este mes tuve que haber crecido un poquito con relación al mes anterior. Y empiezo a comparar y veo dónde es que me está fallando, dónde es, porque en la oficina virtual nos va a dar solo los últimos 3 meses. Entonces es importante nosotros ir viendo el histórico. Mira, en enero tenía este y bueno, que ya en marzo ya no está activo, entonces tengo que reaccionar aquí y eso nos va a permitir por medio de un planificador llevar el control y eso es parte de los métodos diarios de operación que vamos a estar trabajando. Entonces, jóvenes, el día de hoy hemos hablado del programa de lealtad, cuántos puntos nos dan, cómo se hace, cómo empezar a compartirlo con nuestros usuarios de una mejor manera, cómo empezar a trabajar con ellos en una comunicación efectiva, estratégica. Hemos hablado del poder de 3, que es la plataforma para poder desarrollar y generar ingresos, porque el LRP nos da puntos, nos da producto, pero nos da plata, nos da efectivo. El poder de 3 sí nos da efectivo. Y hemos hablado también brevemente de cómo nosotros podemos dar un seguimiento oportuno al poder de 3. Yo sé que el tiempo limitado, Jorge, ahí lo traté de resumir de la mejor manera, traté de explicarlo súper sencilla. Y quisiera nada más ver si tienen alguna duda, alguna inquietud con esto que conversamos. Y con todos Muchas gracias, Leo. En realidad, sí, excelente presentación, increíble presentación, diría yo, muy interesante, muy buena. Y yo estaba seguro de que esta clase iba a ser absolutamente magistral. Lo que no se valía, Leo, era traer de ahí a todos los fans, ¿verdad? Porque aquí veo muchos mensajes que después te los pasaré, pero eso me suena como que son fans, Leo. Muchísimas gracias. Tengo aquí algunas preguntas, sí, Leo. Tengo una que dice, ese porcentaje sube, me imagino que se refiere al de 10, 15, etcétera. Ese porcentaje sube tal cual lo muestran, solo si hago mensualmente como mínimo 100 PVs o aunque pida 50 mensuales. Sí, no necesariamente para que el porcentaje suba, necesitamos estar consumiendo los 100, sino solo mantener la plantilla del monto que sea, mínimo 5 para poder seguir ganando esos porcentajes.
Ok, aquí hay otra pregunta. Esta dice más o menos así, Leo. Entiendo que para el LRP no se pueden comprar productos con puntos. Correcto. 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 Las órdenes de LRP son órdenes que se van a cancelar en efectivo y los puntos me van a permitir canjearlo por productos. Pero no, yo no puedo llegar y decir, voy a poner mi LRP este mes y quiero pagar con puntos. No, siempre el pago va a ser mediante dinero. Correcto. ¿Cómo sé yo que me están validando los porcentajes por mi fidelidad de compra? ¿Dónde puedo ver ese puntaje, Leo? Eso se puede ver en la oficina virtual. Siempre ahí puede ver cuántos productos se le acreditó. Y si tuviera alguna duda con relación a la visualización en la oficina virtual, se puede comunicar al call center. En el call center los agentes tienen en el sistema cuántos puntos fueron otorgados por LRP, cuántos puntos fueron otorgados por algún otro plan, que a veces tenemos planes que otorgan puntos y ellos les pueden sacar el desglose sin ningún problema. Pero en la oficina virtual se puede visualizar, Jorge. Así es, gracias Leo. Otra consulta, dice Leo, yo veo que cada vez que inscribo a alguna persona, nos pregunta esta líder o nos menciona esta líder, Doterra la coloca en cualquier parte y no debajo mío, entonces no gano ese poder de tres, pues no todos consumen todos los meses, ¿qué puedo hacer? Bueno, cuando yo tengo personas que están en otros niveles donde no me están fortaleciendo una mecánica de poder de tres, yo puedo trabajar con una estrategia de colocación donde puedo solicitar una excepción de colocación o puedo empezar a fortalecer de alguna manera la organización, colocar personas. Tendríamos que ver el caso específicamente para poder ver cuál es la mejor recomendación. Se puede comunicar con nosotros y con todo gusto revisamos el caso y vemos cómo les podemos apoyar para que ellos tengan una estrategia. Así es. Otra, Leo, dice, cuando tengo entonces mis primeros tres, mientras ellos produzcan puntaje, no es indispensable que provengan de LRP. Puede ser de compras regulares. Si alguno no compra nada, pero entre los demás y yo llegamos a los 600 PVs, ¿eso sirve? Sí, pero siempre, digamos, para yo poder completar mi poder de tres, recordemos que yo tengo que tener 100 mínimo en LRP y en mi organización tienen que haber abajo mínimo 3 que hagan también LRP. Los restantes puntos yo los puedo completar en órdenes regulares, ya sean de ellos o de otros miembros o de compras mías. O sea, los 600 pueden ser de cualquier tipo de orden, pero para completar una mecánica por el 3 sí necesito que venga, ellos tengan los tres órdenes de LRP en más de 100 y yo. Buenísimo. Seguimos, Leo. Son varias las consultas y hay unas definitivamente que se pueden responder conforme vamos avanzando. No necesariamente pues tenemos que contestar unas, pues como te digo, hay algunas que se repiten y se pueden responder en una sola intervención. Así que aquí estamos viendo otra y dice que me parece que vamos a ver aquí esta pregunta. ¿Cómo mantengo mi 100 PVs mensual? ¿Qué significa? ¿Qué debo hacer? Leo, tal vez si respondemos esto de la manera más sencilla, porque me parece que esta pregunta puede estar enfocada o hecha por una persona que recién se está integrando a nuestra comunidad, a nuestra gran familia Doterra, o bien es un líder que tiene en esta misma sala a varios varios integrantes de su equipo que a su vez están nuevos en la organización y quiere que ese punto les quede claro. Así que Leo, lo más claro posible que puedas, por favor. Bueno, para mantener esos 100 puntos, necesitamos nada más colocar una plantilla de LRP en nuestra oficina virtual, seleccionar la fecha que queremos en que se procese. Mi recomendación es que sea antes del 15 y ojalá mayor a 125 para obtener el producto, pero si no, yo puedo seleccionar cualquier fecha, seleccionar de qué manera voy a hacer el pago, dónde voy a retirar el producto y, lo más importante, los productos que voy a querer. Entonces, por ejemplo, yo selecciono 5 productos, 6 productos, los que yo considere, veo cuántos puntos tiene y dejo esa plantilla de LRP ahí en automático a que se procese. Ella se va a procesar en las fechas que yo
definí de una forma en automático, pero si un mes yo decido que ya no quiero tal producto y quiero cambiar, yo me meto otra vez en la plantilla y yo la modifico cuantas veces quiero, pero esa es la forma más sencilla de mantener una plantilla en 100, o lo puede hacer mediante el call center para poder vigilar que la plantilla está en orden y todo lo demás, pero eso se hace mediante la oficina virtual. Buenísimo, Leo, muchísimas gracias. Dice, esta me parece que es sumamente importante porque la hacen constantemente, Leo. Una consulta, dice, si yo tengo el 30% ya de acumulación y en un mes no compro, ¿qué sucede con mi porcentaje y con mis puntos? Cuando una persona llega, por ejemplo, al 30% de acumulación, eso quiere decir que es más de un año que ha estado activa, y ese mes no consumió, en automático pierde el derecho de seguir recibiendo ese 30%. Es decir, se va a devolver otra vez cuando vuelva a activar, como que si estuviera arrancando, o sea, al mes uno, donde va a recibir solo un 10%. Entonces, por eso es importante que si alguien tiene un porcentaje de acumulación, no pierda ese porcentaje, sino que se mantenga activa, aunque sea con compras no tan grandes, para que no pierda ese derecho. Pero si no, va a tener que retroceder, puede ir en el mes. Puede llevar 5 años de estar en el programa, pero si deja de consumir un mes, en automático vuelve a empezar desde cero. Buenísimo. Leo, por aquí me están preguntando, eso es, usted verá, pero aquí me están preguntando su teléfono o correo. ¿Se podrá, Leo? Bueno, los miembros saben dónde los pueden contactar. Si son de Guatemala, es al correo lideresa@doterra.com. Si son líderes de Costa Rica, ahí tenemos dos buzones. Nos puede contactar a liderazgocr@doterra.com o bien a líderescr@doterra.com o bien mediante el call center. Piden que le contacten conmigo y yo con todo gusto, los agentes de call center nos contactan, me ponen un correo, yo les devuelvo la llamada, así ellos no tienen que estar llamando el teléfono, porque a veces estamos ahí con algunas llamaditas, entonces para no hacerlos esperar, y podemos coordinar una llamada con todo gusto. Buenísimo, Leo. Leo, tenemos una enorme cantidad de preguntas, tenemos una enorme cantidad de lindos y buenos comentarios dirigidos a tu presentación, muchos agradeciendo esta clase. Hay otros que están diciendo que una segunda parte, definitivamente tenemos que programar esa segunda parte de la cual nos recomendabas, Leo. Me parece que es un tema muy importante, un tema muy sensible y un tema que debemos explorar y debemos explotar aún más. Leo, el tiempo nos gana, esto es como en la televisión, mi hermano, así que tenemos que adecuarnos a un tiempo ya establecido. ¿Qué te parece, Leo, si después de esta clase magistral que nos acabas de dar, la cual yo personalmente agradezco muchísimo y estoy seguro que en todos los líderes que nos acompañan el día de hoy también, ¿qué te parece si después de esa clase nos puedes regalar un mensaje de cierre, un mensaje de motivación y un mensaje de buena vibra, como decimos por acá, para todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy, Leo? Bueno, Jorge, primero que todo, yo soy el más agradecido de estar compartiendo con este grupo tan interesante y tan diverso de líderes que tenemos en toda la región, así que el más contento de estar compartiendo hoy soy yo. Yo quiero nada más que los distribuidores sepan que están en una gran compañía, es una compañía que transmite mucho bienestar y que es lo que queremos, que ellos se sientan bien con todo lo que hacemos. Por eso es que tenemos este tipo de iniciativas. Así que aquí el reto es comprender bien los planes, manejarnos bien, compartirlos, no quedárnoslo nosotros, compartir para empezar a liderar personas. Y cuando eso suceda en automático, orgánicamente, esas organizaciones van a crecer y van a desarrollar. Son grandes líderes, estamos arrancando el año con el pie derecho y todas las enseñanzas que nos dejó el 2020 debemos de aplicarlas hoy. Y las enseñanzas es compartir con la familia, ser solidario, tener nuevas formas de hacer el negocio y que quiero que sepan, Jorge, que cuentan con nuestro apoyo para lo que necesiten. Yo aquí comprometo a Jorge públicamente con el apoyo, que yo sé que está siempre con toda la discusión, pero que no se queden con nada. Es decir, si tienen dudas, que nos las hagan saber. Si tienen alguna consulta, estamos a la orden. Así que, Jorge, muchísimas gracias por la tarde. Estuve muy contento de compartir hoy con ustedes. No, Leo, no, para nada.
El agradecimiento es para vos, por todo ese empeño y por todas esas ganas de venir a compartir con nosotros todos esos conocimientos que bien los tienes, Leo. Muchísimas gracias. Sabemos que tenés 10,000 cosas más que hacer, muchas tareas más que realizar y un espacio de tu agenda que es muy difícil poder encontrarlo debido a tu alto volumen de trabajo. Es difícil de encontrarlo, pero se le agradece en el corazón y se le agradece en el alma. Y estoy seguro que todas estas 200 y pico personas que se nos unieron el día de hoy están igualmente de agradecidos y de satisfechos con la clase que dimos hoy. Puede quedar un espacio por ahí en donde desean un poquito más de información. Quiero comprometer así públicamente, como bien lo hace Leo, y quiero comprometer a Leo para que dentro de unos días tengamos una segunda parte. Me parece que este es un tema muy importante, un tema que se le puede sacar muchísimo jugo, muchísimo provecho y que es de la ayuda de ustedes. Así que Leo, completamente comprometido para los próximos días una segunda parte. A la orden y realmente me encanta. Y con este tema o con cualquier otro que ustedes consideren que podríamos reforzar, realmente yo estoy a la disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Leo. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Esto fue un webinar de educación más. Recuerden, nuestro compromiso son los jueves a las 5 de la tarde. Cada jueves vamos a tener un tema importante como este, con un expositor tan bueno como el que tuvimos hoy. Recuerden, estimados líderes, líder no es una posición, líder es acción. Y la acción empieza por motivar, por inspirar a todos y cada uno de los componentes de nuestra organización para que puedan de la mano caminar por el mismo camino hacia el éxito. Yo los invito, de verdad, hagan viral esta invitación, comprometan a todos y cada uno de los integrantes de sus equipos para que todos tengan los mismos objetivos y puedan alcanzar las mismas metas. El poder de tres es solamente uno de tantas y tantas cosas de las que se pueden alcanzar en doTERRA trabajando en equipo, siendo líderes positivos y transfiriendo ese deseo de bienestar, bienestar financiero, bienestar de salud, bienestar para nuestras familias y para nosotros mismos. Así que la invitación es esa. Por favor, háganla viral. No cuesta nada enviar un mensaje por WhatsApp. Esta es una gran necesidad, educarse. Y esta es la oportunidad que tenemos y la oportunidad que le brindamos desde la parte corporativa aquí en doTERRA. No me queda más que recordarles que el próximo jueves vamos a tener también otro temazo, normas y cumplimientos, o lo que llamamos compliance. Así que completamente. Ese lo estoy esperando, Jorge. Ese tema está buenísimo. Completamente invitados, de verdad, muy cordialmente, desde ya parten ese jueves 5 de la tarde, porque el próximo jueves vamos a tener normas y cumplimientos. ¿Qué es permitido y qué no? ¿Cómo podemos publicar en nuestras redes? ¿Cuáles son los mecanismos para poder comunicar las diferentes anomalías que nosotros encontramos? No se lo pierda, va a estar muy interesante. Es un tema que definitivamente lo han estado esperando y creemos necesario poder ofrecerlos. Amigos, que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo jueves. Leo, un abrazo y un abrazo a todos en Guatemala y en Costa Rica y en toda Centroamérica. Gracias por estar con nosotros. Gracias por creer en doTERRA. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.